Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Enjoyo Fernández, Enjoyo308 en Twitter y en Telegram, y aquí estoy delante vuestra con otro vídeo de Linux, concretamente de Ubuntu en su última versión, 18.04.1, Bionic. Y bueno, aquí me encuentro ya hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Bueno, hace tiempo que no subía vídeos de Linux aquí a esto, ¿cómo se llama? A esto donde se suben los vídeos, a YouTube, madre mía, oh my god. Bueno, y hace tiempo, ¿por qué os preguntaréis? ¿Por qué no has subido vídeos a YouTube más? Pues realmente porque no tenía nada que contar, realmente no tenía nada que decir. No tenía que decir, no tenía que contar, así que por eso simplemente, no por otra cosa. Y bueno, si veis de vez en cuando que hay algún audio que viene de Spreaker, que no es vídeo, esos son mis audios de Salmorejo Geek Podcast, que bueno, ya sabéis que lo subo a Spreaker entre otras plataformas. Y bueno, a mí no me cuesta trabajo, en Spreaker hay una opción que es mandar los audios a otros sitios, como a YouTube, por ejemplo. Entonces, para que el podcast tenga más, ¿cómo se dice?, más escuchas, pues lo mando aquí a YouTube, ¿no? Pero simplemente por eso, ¿no? Que no es que, bueno, otra cosa, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Es que alguna gente me ha dicho, yo no, estos no lo quiero en el canal, ¿no? Bueno, realmente, pues, ¿qué queréis que os diga en mi canal, no? Así que al final, manda cada uno al canal lo que quiere. Bueno, hoy os quería hablar de Ubuntu, Linux para seres humanos, Ubuntu 18.04. Hace tiempo, bueno, yo vengo probando Ubuntu, la verdad, de la buena, os digo que yo vengo probando Ubuntu desde que se inventó, allá por la 4.04, 4.10, no recuerdo exactamente. Bueno, ahí podéis buscarlo en internet, la Wikipedia y todo esto, ¿no? Y con el paso de los años, ha ido creciendo, ha ido perdiendo pelo, pero también he ganado en atractivo. Y también he ido probando Ubuntu en sus diversos... qué tontería. Bueno, y también he ido probando Ubuntu en sus diversas versiones. Creo que no me he saltado ninguna, creo recordar, ¿eh? La memoria me falla. Pero bueno, hace ya un mes más o menos, no recuerdo exactamente, ahora lo vamos a ver, instalé esta nueva versión 18.04.1 Bionic y la mantengo todavía, cosa rara en mí, porque yo he sido de cambiar distros base. Pero, ya no tengo ganas. Se me van quitando las ganas, no de comer como bastante bien, por cierto. Se me van quitando las ganas de probar distros. Y no sé, y ya no me apetece, aunque dice el refrán que desde que amanece apetece, pero a mí realmente ya no me va apeteciendo ir cambiando de distro. No, la gente me envía, de verdad os doy las gracias, me envía por correo electrónico del soporte del blog, me envía por Telegram y por Twitter que pruebe distros, pero me estoy cansando. Ahora mismo no, porque estoy sentado, ¿no? Pero me estoy cansando de probar distros, ¿no? Y no sé, creo que había que dejar estas cosas ya para gente más joven, más preparada, más guapa que yo. Ahí tenemos al amigo Juan de Podcast Linux, que es una auténtica maravilla, la ilusión que tiene, la ilusión que derrocha, la fuerza esa arrolladora que tiene Juan hablando de Linux, Juan de Linux, o como queráis llamarle. Era así cuando tenía 20 años, ya no soy así, lo reconozco. Pero que llega un momento en que necesitas tranquilidad, comodidad. Yo también soy un poco perezoso ya. Bueno, siempre he sido perezoso, siempre he sido un poco vago. No vamos a mentirnos, ¿no? No voy a mentir, mejor dicho. Y queramos o no, Ubuntu es la distro en la que se mira cuando se habla de Linux en internet, prácticamente Ubuntu, ¿no? También tengo Antergos, ojo, en el equipo Lenovo tengo Antergos, que lo acabo de instalar hace unos días, Antergos Genome. En este momento no tengo Plasma, lo digo, lo confieso, mea culpa, no tengo Plasma, pero bueno, sin son las cosas, pero sí tengo Antergos Genome y Ubuntu Genome. Y alguna por VirtualBox, que no recuerdo cuál, tengo en VirtualBox, no recuerdo, me vais a perdonar. Pero, como decía, que ya, como que
como que me cansa, como que no me apetece el estar maniobrando con distros diferentes. Para mí Debian es una grandísima, para mí Arch es una grandísima, para mí, yo qué sé, la que queráis, ¿no? Manjaro, tantísimas distros que no puedo recordar, pero Ubuntu es Ubuntu, Ubuntu es prácticamente el estándar cuando se dice, cuando se habla de Linux, ¿no? Y se está bien, la verdad se está bien, se está cómodo aquí en Ubuntu, lo que, Y bueno, pues nada más, aquí estoy y no me apetece cambiar de distro ahora mismo, de quitar Ubuntu por otra, ¿no? Vamos a ver desde cuándo la tengo. Aquí tenemos un comandito por terminal para ver desde qué tiempo tenemos. O si queréis os dejaré la caja de descripción del vídeo y en iVoox y en Spreaker y en mi canal, en mi desde donde escribo, ¿cómo se llama? En mi blog, madre mía, se me va, me estáis perdiendo, ¿eh? Os dejaré un comandito para saber desde cuándo tenéis instalada vuestra distribución Linux, ¿no? Vamos a pegar aquí, vamos a minimizar el simple sin record. Ahí está. Le damos a intro, sin run ni nada. Agosto 25, a las 11:26 la instalé. Así que bueno, ya lo habéis visto, 25 de agosto y estamos a 16 de septiembre. Dentro de unos días hará un mes que tengo Ubuntu y no he sentido la necesidad. Es poco, ojo, un mes con Ubuntu es poco. Hay gente que tiene a lo mejor Ubuntu de hace 5 años sin haberlo desinstalado, ¿no? Así que, bueno, pues yo llevo un mes y estoy muy cómodo en Ubuntu. Realmente, ¿no? Y no me apetece quitarlo. Comentar también que quería comentar cuatro cositas. Bueno, aquí vamos a enseñar en detalles. 18.04.1, LTS, Bionic y bueno, comentar. Si habéis visto que ahora mismo tengo los iconos del panel lanzador del DAS más pequeñitos. Yo siempre lo he tenido en su de esto, ¿cómo se llama? En su tamaño natural de toda la vida del señor, que es 48, ¿no? Lo he reducido a 34 porque, si os fijáis, según no todos los tamaños se ven igual. Algunos tamaños se ven los iconos o íconos un poco como despixelados, un poco malamente, aquellos de malamente, bueno, se ven malamente. Y bueno, en 34 sí se ven bien, pero siempre lo he tenido aquí en 48, el tamaño por defecto. Pero voy a probar en 34 a ver si me acostumbro. Todo es acostumbrarse. Y según como tenga la visión, claro está. Y así ganas un poquito más de pantalla por la izquierda, ¿no? Y bueno, también otra cosa que quería comentar. ¡Ojo! Dastodoc. Porque en uno de mis últimos vídeos que hice, la gente comentó en el que comentaba que cómo minimizar los iconos, las aplicaciones en su icono en el DAS aquí a la izquierda, comentó que eso se podía hacer desde Dastodoc, efectivamente, pero desde el Dastodoc original. Y os comento, en el Dastodoc de Ubuntu no es... a ver, me explico a ver si puedo respirar, que me ahogo. El Dastodoc que trae Ubuntu es un fork del Dastodoc original. Ubuntu trae el genome retocado por ellos mismos, adaptado para darle una apariencia similar a Unity, a lo que era antes. Y el Dastodoc que usa Ubuntu es un fork, una réplica, una copia adaptada del Dastodoc original, el que podéis encontrar, por ejemplo, en la web de Genome Cell Extension. Por eso no tiene esa opción. Aquí veis simplemente el Dastodoc de Ubuntu tiene solamente, que aquí se llama Ubuntu Doc, solamente tiene la opción de ocultar automáticamente y el tamaño de los iconos o íconos y la posición en la pantalla, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. No, esa es la yenka. Izquierda, abajo y derecha. Bueno, hay gente que pone el dock a la derecha. No me lo explico. Esas son gente rara, no fíe de ello. Poner el dock a la derecha, madre mía. Bueno, es broma. Son costumbres, ¿no? Yo no me acostumbraría a tener el dock aquí a la derecha. Bueno, entonces os digo, el dock de Ubuntu es un fork de Dastodoc. El Dastodoc sí tiene mucha personalización. El Dastodoc original. Este no. ¿Qué más os quería comentar aparte de esto? Bueno, pues que a mí por norma general, no por norma dual, no, por norma general me va muy bien Ubuntu, me va excelente, aquí con los iconos Papyrus o iconos, y se vive bien, en Ubuntu se vive bien. Se come bien, se bebe bien, se duerme bien, en Ubuntu se vive bien. Y realmente si tiene un hardware no demasiado raro, es decir, un hardware compatible, como es prácticamente todo hardware,
no va mal, no va mal, realmente no va mal. Que si es que no me come un poquito más de RAM, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Pero bueno, hoy en día cualquier equipo decente, cualquier equipo que se vende hoy en día nuevo, mínimo trae 4 GB de RAM y realmente pues con eso te sobra. Luego tienes el Firefox, Google Chrome, lo puedes bajar de tu página web, Firefox actualizado por parte de Ubuntu, el soporte propio de los chicos de Ubuntu, paquetes Snap, aunque no son mi predilección, pero ahí está. Y compatibilidad prácticamente con todo, ¿no? Y luego también la cosa de que cuando sacan un programa nuevo que lo sacan para Linux, pues también lo sacan en .adapt siempre, ¿no? .adapt y .rpm, digamos, son los dos estándares para que nos entreguen paquetes que están en otros sitios, en otra plataforma, en otros sistemas operativos, pues nos entregan para Linux en .adapt. Nadie hace de origen, salvo excepciones, que las hay, paquetes originales para Arch, pero sí, por ejemplo, Zen Audio sí lo hace para Arch y algunos otros programitas. Pero por norma general, .dev es el que reina aquí en la paquetería extra, externa, digamos, de otras empresas, otras compañías, otros fabricantes, pues para el tema de Linux o GNU/Linux, para el tema de las distribuciones Linux. Bueno, decir que yo aquí en Ubuntu estoy tranquilo, estoy contento, estoy feliz, estoy cómodo, porque la cama se llama cama y la cómoda se llama cómoda, siendo la cama más cómoda que la cómoda. Ojo al dato, ahí te lo dejo para que lo resuelvas. Y bueno, pues simplemente que voy a seguir aquí en Ubuntu. Que no, no sé, no me veo ahora mismo cambiando. Y si no he hecho review de otras distros, es simplemente por eso. Por pereza, ¿no? Porque no me he visto con fuerzas, con ánimos. Así que nada más, simplemente quería comentaros eso, que Ubuntu, en Ubuntu se vive bien, en Ubuntu se está cómodo, que el Desktop Dock, el dock de Ubuntu es un fork del Desktop Dock, no es el dock original, por eso viene más recortado. Y que bueno, que nada más, seguiré subiendo aquí nuevamente vídeos según vaya teniendo algo que contar, ¿no? Porque subir vídeos para nada es tontería, ¿no? Subir para nada es tontería. Así que bueno. Y ojo, una cosa te digo, muy importante para ti o para ti. Para ti, chica, y para ti, chico, y para ti, hombre, y para ti, mujer. Y el rico lado de niña, el lado de niña, madre mía. Se me va la cabeza, ¿eh? Al rico lado de piña para el niño y la niña. Bueno, decir, fuera tonterías, que no porque uses Ubuntu va a ser más tonto o menos que nadie. Hay gente que le gusta cachondearse de otra gente porque usa Ubuntu. Eso es una distro Windowsera, una distro para tontos. No, en absoluto. Ubuntu hoy por hoy, queramos o no, es la distro más puntera de Linux o GNU/Linux. Y ahí está. Y un gran parte de que se conozca Linux en Internet en todos los sitios del mundo es gracias a Ubuntu. Siempre he dicho en el ámbito doméstico de escritorio, ¿eh? Estoy hablando ámbito doméstico de escritorio, servidores, eso es otro distinto, donde Linux domina al mil por mil, ahí no hay ningún tipo de discusión. Hablamos de equipos domésticos de escritorio, si ha llegado Linux donde ha llegado es gracias a Ubuntu. Así que no sienta vergüenza por usar Ubuntu, que yo entiendo Linux mucho, seguramente más que tú o menos, quién sabe. Y sigo usando Ubuntu, a pesar de ser un veterano en esto, ¿no? No siento las piernas, tú un infierno, pues no, sí, sigo usando Ubuntu. Así que nada más, chicos, chicas, y bueno, y chiques, y aquí, a todo el mundo aquí, ¿no? Y que nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Me gusta este tipo de vídeos, simplemente de comentar cositas, no hacer tutoriales, aparte de hacer tutoriales y aparte de hacer otras cosas, pues simplemente vídeos donde hablo, donde cuento mi... Os cuento mis cositas, mis impresiones y además toso de vez en cuando también. Y bueno, nada más. Así que os mando un caluroso, con toda la calor que hace aquí. Bueno, os mando un abrazo, un saludo y nada más. Simplemente, si os gusta Ubuntu, usadlo. No sintáis ningún tipo de vergüenza y que no os dé corte de enseñar vuestro Ubuntu en vuestro PC, en vuestro portátil, en vuestro teléfono móvil, en cualquier sitio. Seguramente... la gente te mirará mejor, la mayoría, que por ahí algunos trolls por ahí de distros raras que no hagas caso, tú para nada, tú usa lo que te guste siempre. Y una cosa te voy a decir más, Emma, si te gusta Ubuntu, Linux y te gusta los iPhone, pues te compras un iPhone y punto. No veo
ninguna incompatibilidad de que te guste un iPhone y que te guste Ubuntu. Yo, de hecho, lo tengo, ¿no? Y tengo un iPad y tú no hagas tonterías. Tú no hagas tonterías y tampoco hagas caso a gente que dice tonterías. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y en Telegram. Esto ha sido mi canal de YouTube, Ubuntu Linux para seres humanos. Y nos estaríamos viendo, escuchando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un saludo.